Rage on that beat, going crazy. Bueno, Big Ramy vuelve a ganar. Creo que la mayoría de la gente esperaba esto mismo, nadie esperaba otra cosa. Pero aún así, con Hadi, a mí se me sigue quedando lo mismo del año pasado. Sigo pensando que Hadi tiene mejor físico que todos, pero que al ser un poco más chiquito no lo tienen en cuenta. Pero sigo pensando, miren, sobre todo en las piernas. Vamos a quedarnos nada más en las piernas. Big Ramy tiene unas piernas enormes, pero tapadillas. O sea, siempre. La profundidad en las piernas nunca ha sido algo de Big Ramy. Siempre ha tenido las piernas gigantes como con relleno, digamos. Pero nunca se le cortan bien, con cortes bien profundos. Y una cosa que quiero decir es que al final yo lo estoy viendo desde la casa y los jueces lo ven de frente. Por eso tampoco me voy a poner aquí a decir, no, qué robo, qué no sé qué, qué no sé cuánto. No, no. Pero simplemente creo que a Hadi Chupen estoy hablando, como que lo infravaloran. Y realmente el tipo en lo que es corte creo que era el que mejor condición física llevaba. Él y Nick Walker creo que probablemente eran los más cortados de toda la competencia. Esto es lo más difícil que hay para hacer en el culturismo, y él y Nick Walker estaban así. Ahora, Nick Walker tiene unas formas que son bastante feas, muy 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 feitas, pero Hadi no. Hadi tiene la cintura estrecha, incluso a veces se tira su vacuum, tiene unas piernas súper profundas, glúteos, todo, no le falta nada, absolutamente nada. Creo que si Hadi fuera americano, si fuera de Estados Unidos, y aquí yo sé que puedo entrar ya con el mundo de la especulación y todo eso, pero yo creo que ganaría. Brandon Curry, por ejemplo, que quedó en el segundo lugar. Brandon siempre tiene, primero, las piernas atrás. Siempre se le quedan las piernas atrás del torso. Cuando digo que se le quedan atrás, es que no hay un equilibrio, digamos. Las piernas son un poco chicas. Obviamente, es Mr. Olympia. Este hombre tiene unas piernas brutales. Estoy diciendo en comparación con su torso y cómo yo lo analizo, ¿okay? Y siempre están borradas también. Muy parecido a lo que le pasa a Big Ramy. Muy borradas. Si ustedes comparan las piernas de ellos tres, se van a dar cuenta que Hadi le saca años luz. Y yo entiendo que las piernas no son todo en una competición, pero miren de espalda también. De espalda, por ejemplo, Brandon es uno que se borra mucho. Y yo no recuerdo quién fue el que dijo que los Mr. Olympia se ganaban de espalda, sobre todo por Ronnie Coleman, que también tenía una espalda brutal. Sobre todo también, todo esto viene también con la sombra, o sea, con Dorian Yates, que se decía que los Mr. Olympia se ganaban de espalda, porque Dorian Yates tenía una espalda brutal. Y después quien le siguió, Ronnie Coleman, también tenía una espalda brutal. Descomunal. Pero es que Hadi también tiene una espalda brutal. Tiene unos glúteos, tiene las hamstrings, ¿cómo se llama? Los femorales. Brutal también. Todo, tiene pantorrillas, tiene todo. Es súper completo el tipo. No entiendo qué paquete tiene que traer o qué tiene que mejorar él para quedar por lo menos top 1 o top 2. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Porque si miramos, por ejemplo, a Big Ramy, que podemos decir, bueno, Big Ramy tiene la masa y como es tan grande, pesaba casi 300 libras en esta competencia, bueno, es muy grande y gana porque es muy grande. Bueno, entonces Nick Walker tiene que quedar segundo porque es grandísimo también y está súper definido. Está mucho más cortado que Ramy, por ejemplo, y que Brandon también. Entonces tiene que quedar segundo. No, porque es muy feo. Ya, Big Ramy tiene un poco de mejores formas que Nick Walker, pero tampoco es que tú digas, wow, qué bien se ve. Que para lo grande que es, se ve bastante bien. Tiene una estructura bastante buena para lo grande que es, pero aún así, no. Y después no lo entiendo porque, por ejemplo, la comparación sería Hunter Labrada. Que, por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis para Hunter Labrada. ¿Qué clase físico tiene ese chamaquito? Yo lo vengo siguiendo desde hace tiempo ya a Hunter porque él es el hijo de Lee Labrada. De hecho, él tiene una marca ahí de suplementación y siempre está con Nick Strength and Power. Y bueno, ya es bastante conocido Hunter. Creo que es uno de los pocos culturistas que va a poder superar al padre. Sergio Oliva no lo pudo hacer. Bueno, creo que es el único que va a poder superar al padre. De hecho, en los deportes, no sé si se han fijado, se da muy poco que el hijo sea mejor que el padre. Muy, muy, muy poco. Ustedes me pueden poner por los comentarios ahí qué hijos son mejores que el padre. Es verdad que Labrada, Lee Labrada, estoy hablando ya, el padre de Hunter era una bestia en su tiempo porque era chiquitito y era matón. De hecho, era uno de estos giant killer, o sea, uno de los matadores de gigantes, un tipo de estos que mata gigantes.
porque era bien chiquitito, pero bien cortado, con un físico muy estético, etc. Su hijo es más grande, mantiene una cierta estética y todavía tiene 20 y pico años. Creo que todavía no llega a los 30, o sea, bestial. Ahora, mi pregunta es, ¿Nick Walker no estaba más definido? ¿No estaba mejor, mejor acondicionado que Hunter Labrada? Sí lo estaba. ¿Y por qué ponen a Hunter por delante? Porque en estructura es mejor, porque se ve mejor, porque de verdad que es más bonito el físico. Pero si el otro está más grande y más cortado, ¿por qué lo pones por delante a Hunter? Y estas son las cosas que yo no entiendo de Mr. Olympia. No lo entiendo. Hadi Schupen está más cortado que los dos primeros. Tiene mejor físico, mejor estructura, mejor todo que los primeros. Bueno, la estructura de Brandon es muy buena también, pero como digo, las piernas siempre se le quedan atrás. Y hay un desequilibrio ahí que es marcado y notable. Siempre se les quedan atrás. Y yo no entiendo entonces por qué valoras de una manera en un puesto y en otro puesto no. Y lo voy a decir, a ver, queda Nick Walker quinto, Hunter Labrada cuarto, tercero queda entonces Hadi Schupen, segundo queda Curry y primero entonces queda Big Ramy. No le quito nada a Big Ramy, es un animal. Pero aquí tenemos que tener en cuenta muchas cosas que están por detrás, que bueno, el Oxygen Gym, este tipo entrena, creo que es en Kuwait, si no me equivoco, Big Ramy, o sea, por allá, por Medio Oriente, Big Ramy es una superestrella. Y Hadi es iraní, o sea, y yo sé que aquí no quiero entrar en esa especulación y todo eso, pero Hadi está trayendo un fisicazo, gente. Si a ustedes les gusta más el físico de Big Ramy, bueno, puede pasar lo mismo que a los jueces, porque al final el culturismo es subjetivo, es lo que vean los jueces. Igual que el de Curry, o sea, lo vemos y podemos decir, bueno, Curry tiene ese físico y sí, las piernas están un poco atrás y borradas, pero se ve muy bien, o sea, tiene una estética bastante buena, una cintura muy estrecha, se ve bien, unos brazos brutales, unos hombros brutales, una espalda que de espalda no se ve muy bien, pero de frente se ve brutal, se ve bien de espalda, pero no tiene los cortes ni soñando que tienen otros culturistas. Bueno, por formas podemos darle el segundo lugar, pero hay una diferencia ahí de valoraciones que yo todavía no la entiendo bien. No entiendo por qué uno quedan en un lugar y otros en otro, no la entiendo bien. Hace muy poco se retiró, ayer mismo creo que anunció su retiro, uno de Classic Physique porque dijo, no sé lo que busco. O sea, no sé lo que buscan, perdón. No sé lo que buscan ustedes en esta competición. No se sabe bien. ¿Por qué? Porque son estructuras físicas muy diferentes. Por ejemplo, Chris Bumstead gana, pero tiene una estructura física X, que a mí me parece muy clásico. Pero después quienes quedan en segundo y tercer lugar son gente que no tienen esa estructura. Y te quedas así y dices, bueno, no entiendo bien lo que están buscando los jueces. No se entiende, de verdad que a veces en el culturismo te queda como, esta gente se están jugando la vida por cortar, por hacer las cosas bien y después llegas más cortado que todos los demás y no te sirve. Llegas con mejor estructura que todos los demás y no te sirve. Y llegas con un bolón de músculo, si bien no eres Big Ramy, pero tampoco te sirve. Y ya me quedo así como diciendo, bueno, no sé qué es lo que están buscando los jueces. De verdad. Antes, yo, a ver, siempre ha habido polémica en el culturismo porque es subjetivo. Siempre ha habido polémica. Lo hubo con Víctor Martínez, contra Jay Cutler. Lo hubo en el 2001 Jay y Ronnie Coleman. Lo hubo con Dorian Yates también. Siempre han existido estas polémicas. Pero realmente lo de Hadi, a mí un poco que, o sea, y casi que lo querían sacar del top 3. O sea, no seas malo, bro. No seas malo. Ese hombre está que parece una espada, bro, macho. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? No sé. Me encantó el físico de Hadi. Creo que se notó. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.